Liam, Luis, Niad, Zain y Harry, los Juan Erecho. Quiero decirles que han salido los muñecos de los Juan. Así es. Erecho, mirá. Sí, mirá. Sin articular. Esta es la foto que me mandó mi amigo Rodrigo. Que ahí está. Rodrigo, vos mandaste la foto de la que se vendía en Nueva York. ¿Sí? Mirá, para tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿eh? Bueno, ya tenemos la foto entonces de los Juan Erecho. Así es, el muñeco. La caca de cada uno. Sí. Míralo este. Es el lanzamiento internacional. Ya. Gabriel Corrón. Seguro es más el muñeco que vos, sí. Machu. A la persona que quería saber, tenés un compromiso el sábado, no estás disponible para no sé dónde. Exacto, sí. Perfecto. Nos llegó. Bueno, míralo este, mirá. Cada uno. Nutritivo, mirá. ¿Querés meter nutritivo? Después de Tito Andrade, ahora viene nutritivo. Te rajaron la patada de la radio por esa boludez. No. Vas a la radio y dices, che, no voy, pero dice, no, a ver, ¿ahora hay que meter nutritivo? No. Muy bien. ¿Querés hacerte té nutritivo? Síganle la corriente. Nutritivo. Mirá qué nutritivo que es esto, señores. Juan Erection tiene sus muñecos. ¿Cuánto sale cada uno de estos muñecos? Este vale 50 mangos, chaval. ¿50 mangos? Este. 50 mangos. ¿50? Es barato por 50 mangos. Sí. Juan, y mirá, ¿cuál te gusta? Mirá. Este te gusta. Mío. 50 mangos. Es barato, muchachos, 50 mangos, ¿eh? El mío, bueno, lo podés encontrar en los shopping y sí, también en los kioscos de Maxi, que tiene un montón de kioscos. Bueno, mirá, yo le voy a regalar a Rodrigo para el cumpleaños, que dale, no le regalen nada. Sí. Le queríamos pedir a las fans que dejen de mandar esas fotos que mandan, porque parece un congreso de ginecología. Ah, le mandan fotos, sí. Bueno, téngamelo, 50 sí, mangos, ¿se lo puedo 50, comprar? Sí, se lo regalo, usted se lo regalo. ¡Wow! Muy bien. Ahora sí. Bueno, mirá. Los muñecos preparados. Está Pollito, mirá, listo para la venta. Los muñecos de los Juan Erection. Sí. Y aquí están los muchachos para presentar su nuevo tema. Así es. El tema que vamos a presentar hoy se llama Lo que te hace hermosa. Bueno. ¿En inglés cómo es? Y en inglés, What makes? What makes you beautiful. Beautiful. Bueno. What makes you, yo le pido por favor a todos. Los muchachos van a presentar un tema, sobre todo los muchachos en la tribuna, los chicos. Sí. Ahí también los muchachitos ahí atrás. Tranquilidad. Sí, sí. Porque cuando One Erection viene aquí a presentarse, hay como un nivel de excitación. Te lo digo a vos, Rodrigo, sí, Lean, Gustavo, a todos. Tranquilidad, muchachos. Si no, no. Por favor, si no, no van a presentar no, el tema. No, no. Si no están dadas las garantías, no, no lo hacen, ¿está bien? No sang. No sabes. No sang. Señores. Estreno mundial, aquí en Peligro sin Codificar, sobre las 9:30 en la noche, los Juan Erection. ¡Sí! ¡Vamos, cállate, puta, mini! You're insecure, don't know what for. You're that the head when you walk, and you cut the dog. Then when you walk, she cover up. Begin your day when you
¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Muy bueno, bien. No vaya a hacer cosas. ¿Estás bien ahí? Sí. Nutritivo. Ah, ah. No vaya a hacer cosas que se les ocurra. No, que no me haga nada de mala leche. Cantar de nuevo el estribillo de esta canción, ¿no? No, no. ¿Está bien? Ya cantamos, ya cantamos la canción nueva. Ya está. Le dimos la alegría a la gente. Está bien, está bien. Paramos, ¿no? Esta vaca come viruta. Ahora sí, dale. Perdón. Suspendieron mi viruta. Perdón. Che, alguien perdió esto, ¿eh? De alguien es esto. Capitaron al muñeco. Perdón. Cuidado. ¿Cómo está? Gracias por venir a presentarlo aquí. Esto es... A alguien se le perdió esto, ¿verdad? Pero, falta la zanahoria. ¿De quién es esto? Me falta la zanahoria. ¿Es chicos, a ver, déjame ver. Él es salmón. Sí, es tuyo, Lucho. ¿Qué pasa? Es ventrílocua. A ver. Mirá lo que le pusieron en la frente. Pedir animalito, mirá. Después te vas a matar. Guarda, te matás. ¡Vaca derecho! Pedir animalito. A ver, animalitos. ¿Puedo hablar con la vaca? ¿Eh? Tiene un problema de personalidad, cree que es oveja, ¿no? Sí. Hola, vaca, ¿cómo andas? ¿Te das cuenta que crees oveja? Señores, los One Erections. Aquí el aplauso que cada vez que vienen dejan el alma. Han presentado los muñecos. Muchísimas gracias, muchachos. ¿Hay algún concierto preparado? ¿Alguna gira, algo? Vamos a arrancar en diciembre. ¿Por dónde? Acá. Sí. Después vamos a hacer Europa, Perú, Roma, Lima, sí. España. Ajá. España, México, ¿todo España? Sí. Y acá México. Vamos a cantar en la fiesta de la vaca tartamuda en Kemu, Kemu. Quiero hacer una pregunta. ¿Está contento de participar en este grupo? Sí, medio exigido, pero bien, Chaco. Ya los va a vender Ramazo. Sí. Estamos en la fiesta del ave de corral en el Paso de los Patos. También. Perfecto. Wow. Señores, One Erection.